Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva, trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Herramientas para elaborar la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional. Doctor Aristizábal, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Valentina, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Que no me está permitiendo mostrar la cámara. Un honor seguir acompañándolos en esta ruta de conocimiento. El día de hoy, pues, tenemos un tema muy interesante, que es cómo nos soportamos nosotros para poder hacer un buen análisis de vulnerabilidad y una buena identificación de amenazas. Continuando un poco con los temas que hemos venido viendo en la ruta del conocimiento, pues vamos hoy a dar inicio. Iniciemos, por favor, Valentina, con la evaluación y ya nos volvemos a ver. Gracias. Listo, doctor. Claro que sí. Entonces, vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo que el sondeo se realiza dos veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de este evento. Así que dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta, por favor. Primera pregunta, la vulnerabilidad se mide para A, las amenazas, B, las instalaciones o C, las emergencias que puedan pasar. Les recuerdo que en sus dispositivos tienen estas tres opciones, deben elegir la que ustedes consideren correcta. Tenemos 15 segundos, por favor, para votar. Listo, tenemos entonces que el 43% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 13% por la opción B y el 43% por la opción C. Vamos entonces, por favor, a continuar con nuestra segunda pregunta. Qué pena con ustedes. Segundo, una forma de analizar vulnerabilidades es A, con un listado, B, general y específica, o C, con un promedio. Tenemos nuevamente 15 segundos para votar, por favor. Listo, tenemos entonces que el 30% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 42% por la opción B y el 28% por la opción C. Vamos a finalizar este sondeo final con nuestra tercera pregunta. Tercer pregunta. La fuente de información para analizar vulnerabilidad es A, noticias del departamento, B, información interna acerca de las capacidades en gestión o C, contexto externo. Tenemos finalmente nuestros últimos 15 segundos para votar en esta pregunta, por favor. Listo, tenemos entonces que el 12% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 60% por la opción B y finalmente el 29% por la opción C. Entonces, doctor Aristizábal, te doy entonces la palabra, tienes el espacio para continuar con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesantes las respuestas. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Inicialmente tenemos tres momentos. El momento uno, pues, es volver a retomar
¿Qué es la gestión del riesgo? ¿Qué es el conocimiento del riesgo dentro del marco normativo que tenemos actualmente? Y posteriormente pasaremos a identificar bien qué es la vulnerabilidad y posteriormente vamos a revisar algunas herramientas. No sé si me están viendo tanto la pantalla como la cámara, pero bueno, ¿me confirmas, por favor? La presentación sí la estamos viendo, pero la cámara no la vemos. Listo, ok, listo. Bien, entonces el objetivo general que tenemos para la presentación es dar a conocer algunas de las herramientas que se puedan consultar para hacer un buen análisis de vulnerabilidad. Son algunas y como hemos visto en varias ocasiones de las presentaciones anteriores, esto es algo de un universo de posibilidades y de conocimiento que nosotros podemos llegar a tener para poder hacer este tipo de análisis. Principalmente vamos a ver cuáles son los objetivos de la ley 1563, vamos a recordarlos nuevamente y a retomarlos. En cada presentación he sido muy enfático en estos tres pilares fundamentales que nos da la ley, ya que esto nos ayuda a continuar afianzando mucho más cuál es nuestra hoja de ruta en el país, principalmente, frente a los temas de gestión del riesgo ante emergencias y desastres. En nuestro país, como lo hemos visto anteriormente, tenemos la ley 1523 del 2012, y esta ley 1523 nos dice que todo el país y todas las personas debemos hacer gestión del riesgo ante emergencias y desastres en tres pilares: conocimiento, reducción y manejo. Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la emergencia. Y es así como tenemos estos tres procesos muy importantes y podemos ver que en uno de los primeros, que es el conocimiento del riesgo, tenemos la identificación y análisis de amenazas y el análisis de vulnerabilidad. En la conferencia anterior nos enfocamos en la parte de identificación y análisis de amenazas, en donde logramos detectar cómo buscar cuáles amenazas pueden estar inmersas en nuestra actividad económica o nuestra población. De esta forma, logramos entrar un poco a identificar cuáles eran las herramientas para poder identificar si realmente esa amenaza aplica o no aplica a mis instalaciones o a mi empresa. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en análisis de vulnerabilidades. Sin embargo, vamos a retomar la identificación de amenazas porque tiene un papel fundamental para poder identificar las vulnerabilidades. Sin amenazas no habría vulnerabilidades, al igual que sin elementos expuestos, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el conocimiento del riesgo para el decreto 2157, recuerden que el decreto 2157 es un decreto reglamentario de uno de los artículos de la ley 1523, en donde nos indica de qué forma hacemos nosotros gestión del riesgo ante emergencias y desastres en las empresas públicas y privadas de nuestro país. Ese tema ya lo vimos en una de las conferencias anteriores, por consiguiente, pues no vamos a ahondar mucho en qué se va a hacer en cada uno de los sectores, sino vamos a retomar estas definiciones claves. La definición es que el conocimiento del riesgo para el decreto 2157 provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y manejo del desastre, y su contenido relaciona tres aspectos que vamos a ver a continuación. Es muy importante esta primera parte porque el conocimiento del riesgo, si no hacemos bien esta fase del conocimiento del riesgo, lo más probable es que las medidas de reducción del riesgo y manejo de la emergencia no lo vamos a hacer muy bien. Entonces, es aquí donde tenemos estos tres pilares fundamentales del decreto 2157, en donde nos dice que tenemos que establecer un contexto, que tenemos que hacer una valoración del riesgo y que tenemos que hacer un monitoreo del riesgo. En el establecimiento del contexto lo vimos en una de las conferencias anteriores y hoy vamos a enfocarnos mucho más en la segunda parte, que es la valoración del riesgo. Entonces, la definición del conocimiento del riesgo según la Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres es la comprensión de los factores que componen el riesgo. Los factores que componen el riesgo son la existencia de una amenaza fuera o dentro de una institución o una comunidad y de las vulnerabilidades propias frente a dichas amenazas. Es muy importante que tengamos en cuenta que la vulnerabilidad está directamente relacionada con las amenazas que se hayan detectado y especialmente con una a una de las amenazas. Y lo vamos a ver más adelante un poco en el cuadro de la metodología. Esto con el fin de generar conciencia entre los diferentes actores y motivar los procesos de reducción y manejo de emergencias y desastres. Si no entendemos o no sabemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, va a ser muy difícil empezar a trabajar en ellas, empezar a reducirlas
y empezar a prepararnos para manejar una emergencia o un desastre basado en estas amenazas y teniendo en cuenta las vulnerabilidades que nosotros tenemos. Entonces, tenemos gran cantidad de metodologías, como lo hemos hablado frecuentemente, y es, tenemos aquí algunas de las metodologías y algunas de las necesidades de legislación que a nosotros nos da nuestro país, en donde podemos tener diferentes formas o diferentes corrientes para poder trabajar en ello. Entonces, como les decía al principio, vamos a enfocarnos hoy en la fase del conocimiento del riesgo y principalmente en la parte de amenazas y vulnerabilidades, pero vamos a enfocarnos más en vulnerabilidad. Entonces, vamos a retomar la parte de amenazas y las amenazas es muy importante que estén bien identificadas porque si no, no podemos hacer la vulnerabilidad. Entonces, continuando con el tema de la conferencia anterior, vamos a retomar un poco rápidamente cuáles serían las amenazas más frecuentes. Entonces, es aquí donde ya tenemos los listados, que era un poco lo que hablábamos en la clase, en la sesión anterior, y era, antes tenemos pues una serie de identificación, y yo creo que puede suceder esto, yo creo que podemos tener esta amenaza natural antrópica, y en este caso nosotros ya vamos a tener un listado del cual vamos a empezar a seleccionarlo o no, siempre y cuando consideremos que sí aplica o no para las instituciones o para la empresa que está haciendo este análisis. Entonces, estos fenómenos que tenemos acá son algunos de los más frecuentes, sin embargo, no son los únicos. Tenemos acá un listado de fenómenos de amenazas de origen natural, como son los incendios forestales, como son los sismos, lluvias, granizadas, huracanes, vendavales y demás. También tenemos unos fenómenos antrópicos no intencionales, como inundaciones por deficiencia en la infraestructura hidráulica, lo hablamos un poco en la sesión pasada, algo de derrame o fuga interna de materiales peligrosos sin intención, algunas explosiones de calderas, cilindros, gases, polvos o algo que genera una máquina por algún tipo de falla. También tenemos algunos fenómenos sociales, como lo son las alteraciones de orden público, como son los atentados terroristas, los incidentes con múltiples víctimas, también es muy importante tenerlos en cuenta, y los altercados con usuarios en ocasiones cuando tenemos empresas o instituciones que atienden a mucho público. Y también algunos fenómenos sanitarios y ecológicos, en donde lo que tenemos, podemos tener como brotes, epidemias, pandemias, contaminación del aire y contaminación de otros sistemas. Entonces acá empezamos a tener una de las primeras herramientas y son listados que ya se encuentran descritos en algunas metodologías o en algunas guías también para poder generar este tipo de estudios. Vamos a hacer un recorrido rápido por las amenazas de origen natural en Colombia, de tal forma que logremos entender qué significan los elementos expuestos. Entonces, como lo hemos venido diciendo, tenemos algunas amenazas de origen natural. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos nada de población y nada de infraestructura en estas áreas, pues probablemente la afectación no sería tan grande. Sin embargo, acá para los ciclones tropicales se prevé que tenemos aproximadamente 3.986.346 habitantes expuestos. En un estudio que se hizo en el 2017 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Entonces, acá es donde empezamos a definir que ya tenemos población expuesta y que tenemos también infraestructura que puede verse expuesta frente a la amenaza que puede llegar a ocurrir. Acá tenemos un análisis frente a tsunamis, en donde se considera que tenemos 734.615 habitantes expuestos, en donde tenemos en 1979, tenemos de entre 300 y 600 muertes en Tumaco, que fue el último tsunami que se presentó en nuestro país. Esto basado en un estudio también de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo en el 2017. Entonces, si identificamos una amenaza, también debemos identificar cuáles son los elementos expuestos. Los elementos expuestos son población, pero también infraestructura, en este caso casas, o también infraestructura vital para un municipio o infraestructura vital, para la continuidad del negocio de la empresa que la cual estemos identificando. Acá tenemos los fenómenos de remoción en masa. Se considera que el 40,6% de la población expuesta, es decir, más de 20 millones de habitantes, está expuesta a esta posible amenaza. También esto lo indica el estudio de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo del 2017. Nosotros pues tenemos un país lleno de cordilleras, afortunadamente, maravilloso,
Sin embargo, pues esto hace que la exposición frente a la amenaza de una remoción en masa sea superior. Entonces, encontramos situaciones como la siguiente. La avenida torrencial que se presentó en Mocoa en marzo del 2017 se considera que es el tercer desastre con más muertos en la historia del país. Tuvo desafortunadamente 316 muertos, 332 heridos y 22.327 personas afectadas. Esto pues lo hizo un estudio en el 2017. El Departamento de Meteorología de Estados Unidos. También tenemos afectaciones por volcanes. También somos un país pues, lleno de cordilleras, por consiguiente tenemos varios volcanes que están activos en nuestro país. Entonces, en este momento tenemos 21 volcanes activos aproximadamente. Tenemos un promedio de 2.308.000 personas expuestas a estas amenazas. Y tenemos uno de los eventos más grandes que hemos tenido en nuestro país, que ha sido el deshielo del volcán Nevado del Ruiz, en donde dejó 23.000 muertes. Entonces, son eventos que ya han sucedido, son amenazas que han sido identificadas y adicionalmente tenemos los elementos expuestos a estas amenazas. Elementos expuestos, pues población civil, también tenemos carreteras, también tenemos líneas vitales. Las líneas vitales son las posibilidades de seguir ofreciendo los servicios públicos a las poblaciones. Esa parte es muy importante. También tenemos las amenazas sísmicas, algo que también es muy latente, perdón, inundaciones, que es muy latente pues, en nuestro país. En la fase de inundaciones tenemos pues, muchas zonas susceptibles a inundaciones. Nuestro país es afortunadamente lleno de agua con altos niveles de precipitación, pero esto nos lleva a tener una población de casi 13 millones de habitantes localizados en zonas de inundación periódica, que combina mucho con las temporadas de lluvia y sequía de nuestro país. Y se pronostica que tenemos más de 20.000 personas afectadas en Colombia durante el año del 2015, en donde se generaron también una temporada de lluvias bastante fuerte, una parecida a la que estamos atravesando actualmente en nuestro país. Y finalmente tenemos el de amenaza sísmica. En nuestro país afortunadamente tenemos gran cantidad de elementos que logran medir la actividad sísmica en nuestro país. Esta actividad sísmica es frecuente, es constante, es una actividad que no frena, es una actividad que tampoco, no solamente está en nuestro país, sino está en el círculo de fuego del Pacífico, del cual nosotros pertenecemos o colindamos. Y esta actividad sísmica se considera que tiene un 87% de la población expuesta a los terremotos, es decir, más de 43 millones de habitantes en el país. Tenemos pues uno de los eventos más fuertes que hemos tenido en nuestro país, pues que es el sismo que se generó en el eje cafetero, el terremoto de Armenia en 1999, donde se presentaron 4.000 heridos, 1.000 muertos y 3.900 desaparecidos. Entonces, son eventos que frecuentemente se presentan en nuestro país, pero más que la frecuencia y más que la probabilidad de ocurrencia, es la cantidad de elementos expuestos que esta amenaza tiene. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo hacemos los análisis de amenazas frente a las, análisis de vulnerabilidades frente a las amenazas que nosotros hemos detectado? Es muy importante que hagamos esta identificación de vulnerabilidades frente a cada una de las amenazas, ya que una vulnerabilidad general, no me puede dar mucha información para poder gestionar. Y es así como la ley 1523 define la vulnerabilidad como la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. También corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como a sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que puedan ser afectados por eventos físicos peligrosos. Entonces vamos a desglosar un poco qué significa la vulnerabilidad. ¿Cómo logramos saber qué tan vulnerables somos o no? Por medio de entrevistas, por medio de reuniones, por medio de encuestas y por medio de algunas herramientas como las que vamos a empezar a ver en este momento. Entonces tenemos una herramienta que nosotros hemos desarrollado frecuentemente y es una herramienta donde tenemos una gráfica, un cuadro Excel en donde logramos identificar dos tipos de vulnerabilidades, como les decía actualmente. Y es la vulnerabilidad general por un lado y otra la vulnerabilidad específica. En la vulnerabilidad general,
nosotros tenemos una serie de preguntas en donde las dividimos en diferentes aspectos, ya sea de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo, manejo de la emergencia, y tenemos una serie de preguntas a las cuales se les da cierta calificación. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, la primera que tenemos acá es si existe una directriz específica que asegure que se han hecho inspecciones periódicas a los elementos de emergencia, por decir algo. Entonces, podemos calificarlo por medio de una escala, si cumple completamente, si cumple parcialmente o si no cumple con ningún punto evaluado. Y esto nos va a generar un porcentaje, el cual nos va a lograr medir cuál sería esa vulnerabilidad general que puede llegar a tener esa empresa a la cual nosotros estamos revisando. Sin embargo, uno de los temas más importantes es no solamente identificar cuál es la vulnerabilidad, sino también poder identificar cuáles serían las recomendaciones o cómo yo podría generar una reducción de esa vulnerabilidad frente a cada una de las preguntas que nosotros estamos generando. Posteriormente, después de pasar o completar este cuestionario, este es uno de los cuestionarios de las metodologías, pasamos a verificar cuáles serían las vulnerabilidades específicas. La vulnerabilidad específica, entonces, vamos a ver que en la columna inicial ya no tenemos, como vimos en la anterior, un aspecto general de la compañía como conocimiento, reducción o manejo, sino ya vamos a tener una información muy puntual frente a la amenaza que fue detectada y que fue identificada bajo las metodologías que vimos en la sesión anterior. Entonces van a ver que en la columna C, o en la primera columna, vamos a tener, en este caso, del ejemplo de la diapositiva, tenemos incendios forestales. Entonces, frente a los incendios forestales, podemos tener gran número de preguntas, 20, 30, o 10, o 5 preguntas. Todo esto depende del tipo de empresa, institución o comunidad a la cual nosotros estemos evaluando, y nos va a permitir identificar cuál es mi nivel de vulnerabilidad, pero frente a esta amenaza puntual, que se llama en este caso del ejemplo, incendio forestal. Entonces, algunas de las preguntas son, si las hierbas y matorrales cercanos a la institución o empresa reciben mantenimiento preventivo, si existen vías y accesos de amplitud suficiente para el ingreso de máquinas de bomberos hasta las instalaciones en caso de incendio. Otra es, por ejemplo, si se cuenta con articulación con potenciales fuentes de información de alerta en caso de incendio forestal. Como pueden ver, las preguntas van dirigidas hacia cómo podría esa empresa o esa institución gestionar la aparición de un incendio forestal. Y es, ¿qué tan preparado o no estoy yo como institución frente a ese incendio forestal? Eso no es tan fácil medir, esto es un tema pues que cada vez estamos intentando volverlo más objetivo y no tan subjetivo, volverlo más puntual para que exista una relación entre la evaluación y las variables que son evaluadas, de tal forma que los tomadores de decisiones puedan decidir de qué forma trabajarlo, cuál sería su priorización para trabajar y si es necesario tomar medidas drásticas o no frente a cada una de las amenazas. Entonces, entre más vulnerable sea yo, o sea la institución, más medidas de reducción del riesgo debo hacer para impedir que esta vulnerabilidad siga subiendo. La meta es que la vulnerabilidad tienda a cero, como lo vimos en algunas de las diapositivas, que ahorita la vamos a ver un poco más adelante, un poco más explicado como si fuera una fórmula matemática. Esto hace que el tomador de decisiones logre definir un plan de trabajo conciso y muy claro frente a los resultados de un estudio que se le está haciendo. Por eso, la normatividad actual de nuestro país nos pide que hagamos análisis de vulnerabilidad frente a cada una de las amenazas, de tal forma que se logre identificar y llenar más una base de datos de las amenazas que tenemos en nuestro país y la compañía logre hacer un plan de acción completamente consciente frente a las amenazas que se le están presentando. Esto hace también que los estudios de amenazas y vulnerabilidades sean cada vez más exigentes frente a las personas o los profesionales que están haciendo la evaluación. Es muy importante
que las personas que hacen esta evaluación, no importa la metodología que vayan a tener, logren hacer que esta metodología sea muy bien implementada para impedir que se generen dudas frente a la necesidad de trabajar o no en ciertos puntos o en ciertas amenazas puntuales. En la pantalla pues tenemos el de incendios forestales, pero podemos empezar a tener muchos más que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre amenaza y vulnerabilidad? Entonces, la amenaza es el incendio, ya sea incendio forestal, ya sea un incendio estructural, ya sea un incendio por un derrame de sustancias químicas, bueno, la que se identificó en la identificación de amenazas, que es supremamente importante. ¿Qué tan vulnerable soy yo o no? Si yo tengo equipos, soy un poquito menos vulnerable. Sin embargo, recuerden que los equipos no funcionan solos. Principalmente en el tema de incendios, tenemos algunos que sí son automáticos, cuando detectan humo, cuando detectan temperaturas, se logran activar. Pero tenemos algunos equipos como los que vemos enfrente de nosotros que deben ser activados pues, por un ser humano o por algún otro elemento externo. Entonces, los equipos no funcionan solo, siempre tiene que estar acompañado normalmente de un recurso humano y ojalá también de comunicación. Entonces, si yo tengo una amenaza que es el incendio, tengo estos gabinetes y tengo un extintor, pero nadie sabe cómo utilizarlos, mi nivel de vulnerabilidad sigue siendo muy alto. Si yo tengo una amenaza que es un incendio, pero las personas saben cómo activar el gabinete, saben cómo activar el extintor, mi nivel de vulnerabilidad empieza a disminuir. Si yo tengo una amenaza como el incendio, tengo los equipos, las personas saben cómo usarlos y también hago un mantenimiento preventivo y hago un mantenimiento correctivo y estoy seguro que la bomba que lleva agua a este gabinete está en plenas condiciones y funciona muy bien, mi vulnerabilidad tiende a disminuir mucho más. Entonces, no solamente es generar una capacitación a las brigadas de emergencia, no solamente es tener los extintores, no solamente es tener esos gabinetes en muy buen estado y que nunca se usen, los extintores y los gabinetes son para usarlos si es necesario, hay que hacerles pruebas, hay que hacerles mantenimiento, hay que hacerles inspecciones. Entonces, la gestión del riesgo ante emergencias y desastres no es una capacitación, no es solamente una capacitación, esto es un punto más de todo el universo que compone la gestión del riesgo ante emergencias y desastres. Vamos a pasar a otro que es el movimiento sísmico. El movimiento sísmico no lo podemos controlar, es muy probable que podamos eliminar esa amenaza y volverla a cero. Me atrevería a decir que es casi imposible. Sin embargo, si yo considero que debo disminuir la amenaza a cero, pues puedo ir o moverme o trastear mi compañía de un punto A a un punto B, en donde luego de haberlo estudiado muy bien, se considere que la amenaza de movimiento sísmico es menor. ¿Qué tan vulnerable puedo ser yo o no al movimiento sísmico o mi compañía? Depende del tipo de construcción que tengamos nosotros, en el que estemos nosotros. Y es aquí donde el conocimiento del riesgo sigue tomando mucha más fuerza. El hecho de que mi infraestructura haya sido construida antes del año 98 no significa que sea una infraestructura que se va a caer. Sin embargo, si mi infraestructura o mi edificio donde yo estoy fue construido después del año 98, es muy posible que cumpla con la norma de sismorresistencia, la NSR-10. Por consiguiente, va a permitir que esta infraestructura se flexibilice y absorba la energía del movimiento. Entonces, mi vulnerabilidad va a depender mucho del tipo de construcción en la cual yo estoy. Depende mucho de si mi infraestructura ha tenido o tuvo un muy buen método de construcción. Si mi infraestructura tiene la posibilidad de absorber o no la energía de ese movimiento y flexibilizar un poco la infraestructura. Entonces, es ahí donde la vulnerabilidad no es solamente de observar, la vulnerabilidad no es solamente de preguntarle a una persona qué considera. También la vulnerabilidad tiene un método científico en el cual nosotros debemos acercarnos mucho más a cómo se construyó, a partir de qué año, algún arquitecto que nos pueda identificar si esa construcción si cumple con las normas de sismorresistencia, si la NSR-10 fue bien aplicada
en ese edificio o no. Si nosotros estamos seguros que en nuestro edificio estamos bajo la normatividad actual y fue construido bajo la normatividad actual. Sin embargo, si no está, pues de todas formas podemos hacer estudios detallados hacia la infraestructura para poder definir si mi infraestructura puede ser o no sismoresistente. Es decir, el hecho de que se haya construido antes de la norma de sismoresistencia de la NCR 10 no significa o que esté mal construida o que no vaya a resistir un movimiento sísmico. Puede ser que lo resista también. Tenemos algunos de los casos, si es, por ejemplo, las casas que están en Bogotá, en el centro de Bogotá, Bogotá es un sitio en donde frecuentemente se presentan sismos, algunos de mayor intensidad que otros. Sin embargo, las casas del centro que llevan 200, 300 años de construida, pues no se han caído. Y hay que averiguar a esto, a qué obedece. Entonces, es ahí donde uno empieza a hacer ciertas averiguaciones, ciertos materiales, el tipo de construcción, la altura, el mantenimiento que algunas han tenido, ya que frecuentemente están siendo reformadas. Entonces, la recomendación es que para estar seguros de la vulnerabilidad que tengo yo o no en una infraestructura frente a la amenaza de movimiento sísmico, depende principalmente del conocimiento que yo tenga frente a mi infraestructura. Bien, amenaza. Entonces tenemos un paro cardíaco, un infarto o alguna lesión que pueda llegar a tener una persona. Entonces eso posiblemente no lo vamos a poder prevenir o va a ser difícil de prevenirlo, más que todo cuando estamos en instituciones que atienden público en general. Entonces no va a ser fácil poderlo evitar. Sin embargo, qué tan vulnerable soy yo o no depende mucho de qué tan entrenado y qué equipos tengo yo para poder atender esa situación. Bien, entonces, no solamente son los equipos, no solamente es el entrenamiento, sino también los protocolos y procedimientos que tengo establecidos para poder atender esa situación que se está presentando. Como bien saben, el RCP tiene una serie de protocolos, principalmente por la American Heart Association, que frecuentemente hace investigaciones frente a cuáles son los mejores métodos para enfrentar un paro cardiorrespiratorio, cuáles son los mejores métodos para hacer un masaje cardíaco, cuáles son los mejores métodos para hacer una desobstrucción de la vía aérea. Entonces, la vulnerabilidad depende de varias variables. Entonces, ya hemos visto algunas: equipamiento, recursos, entrenamiento y los procedimientos que tengamos. ¿Cuáles son mis procedimientos de actuación frente a cada una de las amenazas que se pueden llegar a generar? Entonces, acá tenemos la fórmula que les venía diciendo y es: la amenaza está dado principalmente por la probabilidad de ocurrencia, es decir, la probabilidad de ocurrir que ocurra un sismo puede ser alta, media o baja. También el impacto que puede llegar a generar para las personas, los bienes y la operación. Entonces, ¿qué tanto impacto me puede llegar a generar este tipo de amenaza para la vida de una persona? Y a la medida de la vulnerabilidad, si es alta, media o baja, frente a cada una de las amenazas, en ese momento, hoy sí tengo un nivel de riesgo. Entonces, para los temas de gestión del riesgo ante emergencias y desastres, nosotros tenemos principalmente varias variables. Una es la amenaza dada por la probabilidad y el impacto, y la vulnerabilidad analizada entre alta, media o baja. Y solamente en este momento es cuando ya tenemos un nivel de riesgo. Cuando nosotros estamos hablando en temas de seguridad industrial y salud ocupacional, lo que hacemos es calificar el riesgo que ya se puede estar dando o no. Riesgo mecánico, riesgo locativo, riesgo eléctrico. Acá el riesgo está dado por estas tres variables, o por estas dos variables. Pues, dos variables, la primera se divide en dos también. Entonces tenemos tres variables que conjugadas nos da un nivel de riesgo. Este es un cuadro de resumen en donde podemos ver cuáles podrían llegar a ser las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Principalmente tenemos la identificación de amenazas en la parte izquierda, en donde si el estudio o el análisis que hicimos nos dice que identificamos X número de amenazas, deben estar listadas en este cuadro de resumen o en el resultado del estudio que se haga bajo la metodología que se haya hecho.
Si yo considero que la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza no se va a dar, es decir, va a ser cero, no debería tener ningún tipo de calificación. Entonces es muy importante, voy a utilizar acá este elemento. Listo. Entonces, en esta columna, no sé si la están viendo, la columna inicial, yo la estoy marcando de rojo, esta columna debe tener algún tipo de calificación, ya sea 1, 0, 5, dependiendo de la metodología que estén utilizando. Si esta columna tiene una calificación 0, la amenaza no debería existir acá. Debería ser en blanco o no debería presentarse dentro del resultado del estudio. Esto con el fin de evitar malos entendidos para el lector, ya que el lector pues está intentando ver un resultado para tomar decisiones y no debería contemplarse, ya que en ocasiones cuando se mete la amenaza acá, empezamos a hacerle una calificación y empiezan a tener unos niveles de vulnerabilidad muy altos sin necesidad, porque en teoría la amenaza no se detecta. Entonces, un ejemplo puede ser, en algunos documentos que hemos tenido la posibilidad de revisar o actualizar, encontramos que se han hecho algunos análisis y han identificado que tenemos, por ejemplo, en Bogotá, la amenaza de tsunami. Eso no es cierto. La amenaza de tsunami en Bogotá, pues no existe. Entonces, la dejan metida dentro del listado y empiezan a generar una calificación. Cuando llegan a la parte de la vulnerabilidad, pues califican muy vulnerable la institución frente a la amenaza de tsunami. Pero, pues si el tsunami no existe en Bogotá, pues ¿por qué tendrían que haberlo calificado? Pues claramente la empresa o la compañía pues tiene un nivel de vulnerabilidad muy alto, pues porque nunca ha estado preparada para esa amenaza porque no existe en Bogotá. Sin embargo, si el evaluador la incluye dentro del análisis, porque en ocasiones se incluye en el listado entero, como lo vimos al principio, sin identificarlo y sin acortarlo y sin personalizarlo a la institución, van a empezar a dar unos resultados que no son óptimos. Entonces, ustedes pueden ver que en la parte de vulnerabilidad sí tenemos efectivamente una vulnerabilidad general, una columna de vulnerabilidad específica también. La columna de vulnerabilidad general pues es una calificación entera para todas las amenazas, pero la de vulnerabilidad específica es una clasificación, una calificación, perdón, para cada una de las amenazas. Esto nos da una columna final en donde nos dice cuál es la clasificación del riesgo para priorizar y monitorear. Entonces, si yo encuentro o en este resultado o en el resultado del estudio bajo la metodología que ustedes hayan escogido, se encuentra la amenaza, así sea con el 0.001 como está en la parte inferior, debe estar monitoreada. Yo debería tener monitoreado a esa amenaza, ya que si aparece ahí, es que esa amenaza fue identificada, tiene una probabilidad de ocurrencia, puede tener un impacto potencial frente a las personas, los bienes y los servicios, y se le calificó también una vulnerabilidad, ya sea general o específica. Y en la vulnerabilidad específica, basado en una encuesta o un estudio, se determina que tiene también un puntaje de esa vulnerabilidad. Entonces, a pesar de que aparezca con un nivel muy bajo, si aparece en el resultado del estudio, significa que lo debo monitorear, con el fin de que esa calificación o ese nivel final no tienda a subir, sino tienda a bajar o a mantenerse. Entonces, es muy importante que las metodologías que utilicemos tengan la posibilidad de identificar en dónde debo trabajar. Las metodologías que en ocasiones presentan un nivel de riesgo general, como por ejemplo un nivel de riesgo de incendio alto. ¿Pero qué significa incendio alto? ¿Por qué da un incendio alto? ¿Fue por la vulnerabilidad general? ¿Fue porque el impacto potencial para mi industria es muy alta? ¿Fue porque la calificación de la vulnerabilidad específica dio muy alta? Entonces, es muy importante que para el tomador de decisión logre ver de dónde salen los resultados con el fin de empezar a tomar medidas de acción y un plan de acción de reducción del riesgo. Entonces, la recomendación es utilizar metodologías o solicitar metodologías que no generen un resultado global, sino un resultado mucho más puntual y especializado frente a cada una de las amenazas. Entonces,
Adicionalmente, si la amenaza no se detecta, o si yo detecto una amenaza, pero no tengo un elemento expuesto, es decir, que el elemento expuesto no presenta ningún tipo de vulnerabilidad frente a la amenaza, que es capaz de anticipar, que es capaz de resistir, perdón, capaz de responder y recuperarse, entonces la amenaza no llegaría a generar riesgos. Entonces, si ese elemento expuesto está completamente entrenado, capacitado, responde, se anticipa, resiste, la vulnerabilidad sería muy, muy, muy baja o tiende a ser cero. Por consiguiente, el nivel de afectación de mi amenaza va a ser muy baja o cero porque los elementos expuestos presentan estas características que vemos en la diapositiva. Entonces, ¿cómo hacemos para anticipar? Tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten generar unas medidas de seguimiento a los riesgos. En algunas de las presentaciones anteriores, dentro de las herramientas que vimos, vimos la posibilidad de poder acceder a geoportales, como el del Sistema Geológico Colombiano, que es supremamente bueno. La Unidad Nacional para Gestión de Riesgo también tiene varios observatorios en donde nos pueden generar alertas tempranas. Tenemos también algunas alertas tempranas de nuestros municipios, de nuestros departamentos, que nos pueden permitir darnos información anticipada y que nos genera la posibilidad de anticiparnos, como bien lo está diciendo acá en la diapositiva, la ocurrencia de esta amenaza. Es decir, si yo tengo un muy buen sistema de alerta temprana frente a una inundación, logro tener esta información, logro evacuar a las personas, logro mover toda la infraestructura que nos va a hacer daño de nuestro proceso, pues esta amenaza no va a generar ningún tipo de riesgo, porque tenemos una alerta temprana, tenemos una forma de actuar de las personas supremamente entrenada y supremamente diligente frente a la amenaza. Entonces, va a permitirnos responder y recuperarnos posteriormente. Entonces, esta es una pues, de las ideas que ha tenido el país para poder enfrentar las amenazas que nosotros se nos generan. Por eso ustedes han visto que frecuentemente año a año tenemos más estaciones de monitoreo meteorológicas, tenemos más estaciones de monitoreo de sismos, tenemos más estaciones de monitoreo de inundaciones, tenemos mayor cantidad de información frente a cuántos niveles de lluvia podemos llegar a tener en espacios de tiempo. Estamos haciendo unos análisis frecuentes frente a los niveles de inundación que se pueden presentar con una metodología de prospección a 100 años aproximadamente, y cada vez podemos acceder a más datos dentro del IDEAM o dentro de algunos geoportales también que tenemos en nuestro país. Esa parte pues es muy importante tenerla en cuenta, es muy importante utilizar estos servicios que nosotros tenemos en nuestro país de tal forma que puedan seguir estando al aire. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Entonces, basados en esa valoración de riesgo, identificamos las vulnerabilidades y establecer las acciones para reducir los riesgos y para prepararse. Entonces, podemos tener N cantidad de herramientas, las herramientas que tengan las empresas ya dentro de sus sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, o herramientas que quieran generar nuevas, cronogramas, o herramientas actuales, pues como algunas aplicaciones que se pueden llegar a tener para metodologías de trabajo. Acá se establece un poco cuál es el hallazgo que se puede llegar a tener, cuál es la intervención que se requiere, ya sea en temas de dinero o personas o recursos o tiempo, quién va a ser el responsable con la capacidad de implementar y cuál sería la fecha límite para poder implementarla. Es muy importante que se tengan las fechas, ya que de esta forma logramos efectivamente generar un cronograma o un plan de trabajo que nos permita tener un cambio al interior de nuestra organización frente a un estado A, frente a un estado de actual, en donde después de haber hecho un análisis, logremos generar algunas medidas que nos permitan que ese análisis tienda a cambiar. Recuerden que el estudio de identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades no es estático. Ojalá no se actualice solamente año a año, sino ojalá sea una actualización mucho más rápida. Cada vez que nosotros hacemos una medida de reducción del riesgo, mitigación del riesgo, es supremamente valioso y este análisis tiende a cambiar. Entonces, no solamente cuando
las variables que cambian en contra, digamos, de la organización se vuelve a medir, sino también cuando la organización cambia estas variables a favor o basado en los planes de trabajo que se hayan hecho. Es muy importante que el análisis se modifique y se revise si es necesario modificar algún otro procedimiento, algún otro instructivo o alguna otra medida de control que nosotros llegamos a tener para este documento. Muy bien, y es así como vamos cerrando nuestra conferencia del día de hoy. Quisiera pedirte, Valentina, si procedemos a las evaluaciones, a la evaluación, por favor, y seguimos con algunas preguntas. Y basado en las respuestas que ustedes nos den ahorita, en estas tres preguntas, vamos a continuar un poquito a comentar alguna de las preguntas. Listo, doctor. Claro que sí, señor. Vamos entonces a iniciar nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. La vulnerabilidad se mide para A, las amenazas, B, las instalaciones o C, las emergencias que puedan pasar. Tenemos 15 segundos para votar por la respuesta que consideren correcta, por favor. Y listo, doctor, tenemos entonces que el 58% de los asistentes ha votado por la opción A, el 5% por la opción B y el 37% por la opción C. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Qué bueno, qué interesante. Esa era la idea del ejercicio. ¿Me puedes dejar las respuestas, por favor? Entonces, ¿podemos ver la respuesta a la primera? Entonces, podemos ver que tenemos como 50-50 frente a la respuesta A y a la respuesta C. Esta parte es muy importante porque efectivamente el análisis de vulnerabilidades se hace frente a cada una de las amenazas. Eso es muy, muy, muy importante. Sin embargo, normalmente se cree que se hace frente a las emergencias que pueden llegar a pasar. Y las emergencias que pueden llegar a pasar no están dadas porque sí, sino están dadas porque la amenaza puede llegar a tener un nivel de afectación importante en nuestras instalaciones, ya sea para las personas, para los procesos, o para la infraestructura, o para la variable que se considere que es importante medir. Otras variables que son importantes de medir son, por ejemplo, los temas reputacionales. En los temas reputacionales también hay empresas a las cuales el nivel de afectación puede ser muy alto. Entonces, la respuesta correcta es la respuesta A, frente a las amenazas. Sin embargo, pues entiendo la confusión, o pues eso es lo que estamos intentando cambiar, ya que históricamente nos han dicho que es la emergencia. Y recuerden que la fórmula de nosotros frente a emergencias y desastres es amenaza por vulnerabilidad es igual al riesgo. Entonces el riesgo está dado en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Si no soy vulnerable, mi nivel de riesgo tiende a ser cero. Si la amenaza no se da, mi riesgo tiende a ser cero. Entonces, esa es la idea. Gracias. Sigamos con la segunda, por favor. Listo, sí, señor. Vamos entonces a seguir con nuestra segunda pregunta. Segundo, una forma de analizar vulnerabilidades es A, con un listado, B, general específica, o C, con un promedio. Tenemos nuevamente 15 segundos para votar, por favor. Tenemos entonces, doctor Aristizábal, que el 21% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 57% por la opción B, y el 22% por la opción C. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? Entonces, la respuesta correcta es la respuesta B, general y específica. Sin embargo, pues también tenemos otras respuestas del 21 y el 22% con un listado y con un promedio. Con un listado y con un promedio hacen parte de la metodología que vayamos a implementar. Sin embargo, la forma de analizar es con vulnerabilidad específica y vulnerabilidad general, principalmente. Las otras dos son la forma de hacer el estudio. No es el final, sino es el cómo.
Listo. Vamos con la tercera. Perfecto, sí, señor. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Este sondeo final. Tercero, la fuente de información para analizar vulnerabilidad es A, noticias del departamento, B, información interna acerca de las capacidades en gestión o C, contexto externo. Votamos por la respuesta que consideremos correcta, por favor. Doctor Aristizábal, tenemos entonces finalmente que las cifras de esta tercera pregunta son 9% ha votado por la opción A, 63% ha votado por la opción B y 28% por la opción C. ¿Cómo nos fue en esta última pregunta? Qué bien, maravilloso. Efectivamente es la opción B, está muy bien, el 63% de las personas que respondieron la opción B, esa es. Las otras dos opciones, la A y la C, son para amenazas. La idea es seguir reforzando que la identificación de amenazas es un proceso independiente al análisis de vulnerabilidades. Los dos son supremamente importantes, pero no hay que mezclarlos. Se mezclan en las metodologías para poder determinar un nivel de riesgo, pero son dos procesos independientes, dos procesos los cuales cada uno tiene sus características y cada uno tiene sus formas de poderlo hacer. Entonces, bien, muchas gracias. Cuéntame si tenemos algunas preguntas para resolver en estos minuticos que nos quedan. Sí, señor. Tenemos una pregunta que dice, ¿podrías, por favor, confirmar qué metodología se usó para ese análisis de riesgo? No sé si estamos hablando para la que mostré. Es una metodología que se realizó basado en una tesis de maestría. En esta tesis de maestría lo que se intentó fue buscar y combinar varias metodologías para lograr tener una metodología especial para las empresas del sector servicios principalmente, financieros, de tal forma que se identificó que las metodologías existentes estaban muy enfocadas a procesos productivos, principalmente de hidrocarburos, y esta metodología salió de esta tesis de grado, en donde afortunadamente se logró generar una nueva metodología la cual implementamos nosotros y se las estoy mostrando pues, en esta presentación. Entonces, es una metodología nueva y es una metodología generada pues, por tesis de la maestría de gestión de riesgo y desarrollo. En esta metodología, como ustedes pudieron ver, pues, se combina la amenaza con la probabilidad de ocurrencia y el impacto y las vulnerabilidades específicas y generales por cada una de las amenazas. Entonces, pues, esta fue la metodología que se usó en ese estudio. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, no, en el momento no tenemos más preguntas. Ok. Ah, bueno, listo, Valentina, comentar también ese establecimiento del contexto, valoración del riesgo y la tercera, ¿me la puedes repetir? Gracias. ¿Cómo, perdón? Dice, es establecimiento del contexto, valoración del riesgo y la tercera me la puedes repetir, gracias. Uy, no sé cuál, de qué parte sería la pregunta. Ah, ya sé. Ya, permíteme, vuelvo a la diapositiva, ya les digo cuál es. Entonces, es el decreto 2157 nos da tres pilares fundamentales para poderlo implementar. Entonces tenemos el establecimiento del contexto, la valoración del riesgo que es la que estamos viendo actualmente y el monitoreo del riesgo es la tercera. Esos son los pilares que nos pide el decreto 2157 que podamos generar para la fase del conocimiento del riesgo. Son estos tres principales. Sin embargo, la ley 1523 nos da tres procesos. Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la emergencia. Pero supongo que son estos tres a los que nos están haciendo la pregunta. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, ya con esto hemos finalizado. Te dejo entonces el espacio para que despidas nuestros asistentes. Bueno, pues Valentina, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por participar. Acá tenemos también algo en la bibliografía para que ustedes puedan consultar también. Recuerden consultar todos los recursos de Posipedia que se tienen disponibles para ustedes. Y muchísimas gracias por estar acá presentes y participando en esta conferencia.
Bueno, doctora Aristizábal, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a todo nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de finalizada la acción educativa. Podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento y los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para ser un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.